Sí, aquí. No, 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 no. No puedes, no puedes. Tú no lo entiendes. Tenemos que mantenerlo como evidencia, ¿de acuerdo? La gente no va a creer nuestra historia. ¡No va a creer nuestra historia! No la aceptarán. Van a pensar que fuimos nosotros. No creerán que es esta cosa. ¡Tienen que verla! ¡Ya no me importa un carajo! No voy a ir a la cárcel por esto. No va a pasar. No voy a caer por esto. No van a pensar que es esta cosa. Van a pensar que fuimos nosotros. ¿Lo entiendes? ¡Esa cosa es maldad pura! ¡Tiene que morir! Lo sé, pero ellos... No puedo caer en esto. Necesitan verlo. Necesitan verlo con sus propios ojos. Voy a contestar. No, no me dejes aquí, no me dejes, Scott, no me dejes aquí con esto. Scott. Scott se está moviendo. Scott se está moviendo. Scott. Linda. ¿Dónde estás? Scott, dime. Dime dónde estás ahora. No puedes ayudarme. A creerme. Mataste a esas personas, mataste a nuestra hija. Perdóname, me tengo que ir. Poli, lo siento mucho.
mantenerse perfectamente sano con el bebé y exactamente como debería ser en esta etapa del embarazo. Se siente genial. Lane estaba diciendo, lo siento Lane, estabas diciendo que ella está teniendo antojos de cosas dulces y, personalmente no comería esa clase de cosas estando embarazada. Siento que el bebé esencialmente va a salir llorando y anhelando eso, ¿sabe? Como adicción a las drogas o fumar. ¿No estás de acuerdo? Lisa, un poco de azúcar no va a lastimar al bebé. Lisa, es perfectamente normal que las portadoras de bebés tengan antojos y pueden variar mucho. En realidad no me preocuparía por ello siempre y cuando Lane se esté cuidando. Sí, Lisa va a estar bien, no te preocupes. Por otro lado, ¿quién quiere ver una copia del último ultrasonido del bebé? Pensé que probablemente querrían una copia para cada quien. Aquí tienen. Por favor, trata de estar relajada y siempre estoy al otro lado del teléfono. En realidad, respecto a eso, esperaba que pudiéramos mantener todo en el chat grupal que creé. Así me entero de todo lo que pasa y ya saben, todo en un mismo lugar, ¿de acuerdo? En el chat grupal será... Es tan raro tener esto dentro de mí. Justo ahora una pequeña persona dentro. ¿Estás segura que no quieres saber el sexo del bebé? No, es mejor que sea sorpresa, ¿cierto? Bueno, quiero decir, podríamos decorar el cuarto adecuadamente. Hermana, lo siento. No te importa esperar, ¿verdad? No, claro que no. Si eso es lo que quieren, entonces seguro. Genial, esperaremos. Oye, ¿por qué mamá no vino hoy? Oh, ella solo está resolviendo algo. ¿Resolviendo qué? Una pequeña sorpresa. ¿Qué clase de sorpresa? ¿Qué tal si nos vamos y puedes averiguarlo? No entiendo. ¿Esta es su nueva casa o algo así? Es tu nueva casa. ¿Qué? Mira, es rentada, pero pensamos que es perfecta para la etapa final. No tendrás que dormir en casa de mamá, tienes tu propio espacio, nada de qué preocuparte. ¿Cómo suena eso? Yo no me lo puedo creer. Gracias. Es lo menos que podemos hacer. Oye, ¿y todavía no la ves por dentro? Parece que mamá le dio una buena limpieza. ¡Vamos! Es una iglesia convertida. Impresionante, ¿cierto? Y además, así Dios puede protegerlos a ambos. Muy bien, sé que soy excesiva, pero no estoy loca. Solo pensamos que este sería un lugar maravilloso para las últimas semanas de embarazo. ¿Lane? ¿Mamá? ¿Eres tú? ¡Mamá! ¿Mamá? ¿No es hermosa? Lo es. Y es increíblemente considerado. ¡Vamos! ¡Tengamos un abrazo grupal! ¡Vengan, un abrazo grupal! Oh. ¡Entre! ¡Entre, entre! Bien, John me está apretando mucho. ¿Qué? ¡Oh, John! Puede que al bebé no le guste. ¿Cuánto cuesta eso? $80. Oh. ¿Y el teléfono? Le doy los dos por 270. Nos los llevamos. El teléfono será útil en el nuevo lugar. Espera, mamá, ya tengo un celular. En realidad no necesito una línea fija. ¡Claro que sí! No confío en esas cosas. Y si entras en trabajo de parto, tu teléfono muere. Tu señal se va. Piensa en todas esas películas de terror que ves. ¿Cuántas veces les pasa a esas pobres modelos jóvenes? Además, la excéntrica de Lisa dijo que no quiere que uses mucho esa cosa por el bien del bebé. A veces es muy exagerada. Sus intenciones son buenas. ¿Sabes? Ayer fuimos a desayunar y básicamente escogió por mí y me dio de comer en la boca. Eso suena a ella.
Si ves algo que necesites o quieres para tu piso, házmelo saber. Te hubiera llevado a la ciudad a comprar cosas nuevas, pero como es un lugar temporal, no quise desperdiciar dinero. Pero ya me conoces, cuando tengas tu propia casa, te la voy a arreglar. ¿Cuándo conseguirás un lugar apropiado? Oh, Dios. ¿Cómo sabía que eso venía? Nueva es la pregunta. Vamos, díselo a tu madre. No lo sé. Dios, no pensé que iba a tener al bebé de mi hermanastro y su esposa hace un año. No sé qué me depara el mañana, quiero decir. Pensé que aún estaría con Daniel. ¿Ha tratado de contactarte? No hablemos de eso. Si veo a ese chico, le voy a sacar la lengua. Detente. Ya se acabó. ¡Olé! ¡Mira esto! ¿Te gusta o no? Es raro, ¿no es así? Sí. Es bastante único conseguir uno de este tamaño, de tamaño humano. Y mide más de 1.20 cuando se levanta. Vaya. ¿Dónde lo consiguió? Bueno, en realidad no nos pertenecía. Nosotros lo adquirimos hace como una semana, pero sabía que se iba a vender muy rápido porque es muy raro conseguir un muñeco de este tamaño. Sería un hermoso regalo para tu bebé. ¿Cuánto cuesta? Hazme una oferta. ¡Vamos! No sé cuánto cuestan usualmente. ¡Vamos! ¿50? Hecho. ¿En serio? Sí. ¿Sin regatear? Sin regatear. No se trata de dinero. Se trata de darle un buen hogar. Sé que tendrá un buen hogar contigo. Parece que vienes conmigo. ¿En serio? ¿Le vas a dar esa pobre cosa a pesadillas? Creo que es bonito. Me hubiera gustado tenerlo de pequeña. Bueno, no creo que muchos chicos y chicas acostumbraran a quedarse hasta tarde viendo El Exorcista como tú. Bueno, nadie debería temerle a los payasos. Estará bien. Hueles a fuego. Hola, mamá.
¿Crees que si pongo la ropa del muñeco en la lavadora se encoja? Sí, eso es lo que estaba pensando. Bien. No hay problema. Gracias. Adiós. Creo que es lo mejor que vas a tener. Mamá ha estado muy loca últimamente. Como me hizo instalar esta línea fija en casa. Y sigo olvidando dónde dejé el teléfono. Es ridículo. Al menos la señal no se corta cada 2 segundos, ¿cierto? No sé, tecnología vieja, ¿no? ¿Qué estaban pensando? No puedo creer que te hayan rentado un piso. No, es súper genial, sí. Y aún así no suenas feliz. Lo estoy. ¿Pero? Lo estoy. ¿Saben que empezaste a pensar en el bebé de maneras en que no deberías? Claro que no. Y tampoco se los voy a decir. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es normal? Pienso que es algo que hacen las hormonas. Yo... No, creo que es perfectamente natural tener estos sentimientos y deseos cuando llevas a un bebé. ¿Quieres conservar el bebé? Eso no es justo. Esa no es una respuesta. Jimmy, tengo que irme. Lei, si quieres este bebé, deberías averiguarlo antes de que llegue. Jimmy, sé la respuesta. El bebé es suyo, no es mío, es de ellos. Bueno, iré a verte mañana. Solo relájate, ¿de acuerdo? Platicamos mañana. Muy bien, te veo ahí. Está bien. Nunca fue tuyo. ¿Hola? He intentado comunicarme durante la última hora. ¿Daniel? Hola, Lane. ¿Cómo conseguiste este número? ¿Creíste que podías fantasear conmigo para siempre? No. Pero creo que ya no somos buenos el uno para el otro. ¿Tomaste la decisión por tu cuenta o tu mamá te ayudó? Detente. Mira, no creo... Que sea justo que me estés llamando así, no creo que sea correcto. Necesito que respetes mi decisión. Oh, vamos, nunca fuiste capaz de tomar tus propias decisiones de cualquier modo, ¿o sí, Lane? Mira, yo no quiero que vuelvas a contactarme. Si me llamas de nuevo, voy a llamar a la policía. Lo digo en serio. Te pedí que no volvieras a usar este número. Lo siento. Lo siento. Pensé que eras alguien más. No te preocupes. ¿Cómo va todo? Soy Lane. No estoy segura de si tienes el número equivocado. Parece que sí. No te preocupes. Ten linda noche. ¿Qué estás haciendo? ¿Disculpa? Solo hago conversación. Tu voz es agradable. Me siento solo. No estoy haciendo mucho, esto así es que... tan al azar. ¿No quieres llegar a la persona correcta? No, lo siento. ¿Estabas ocupada? Sí, yo más o menos. Bien. Ya veo. Bueno, ten linda noche y espero que llegues a la mujer correcta.
Soy Lane. Ahora, si en verdad estuvieras en medio de algo, creo que lo hubieras dejado muy claro desde el principio. Eres muy confiado, lo siento que... No, solo pensaba que si alguien estuviera ocupado, entonces seguramente no tendría el tiempo para platicar como acabamos de hacerlo. Eres muy confiado, ¿cierto? ¿Por qué lo dices? Bueno, solo llamándome de nuevo así. ¿Cómo sabías que iba a contestar? Algo en tu voz. ¿Cómo es eso? Tienes una bonita, cálida y acogedora voz. Tengo el presentimiento de que querías que te llamara de nuevo. Tu voz tampoco es tan mala. ¿Qué estás haciendo? Acabo de ver una película de terror. Así que te atrapé en medio de algo. Sí, bueno, ¿conoces esas películas de terror? ¿Son realmente algo? ¿Qué hay de ti? ¿Qué estás haciendo? En este momento solo estoy sentado. Nada en especial. Bueno, ¿qué tal si vas a hacer algo? No tengo ganas. ¿Y tú? ¿Por qué no saldría una mujer amigable como tú? Estoy seguro que tienes muchos amigos. Bueno, estoy viendo una película porque me siento muy mal. Ahora ver una película suena como un plan perfecto. Sabes, en verdad tengo que irme. Pero fue agradable platicar. ¿Segura? Sí, platicamos pronto. ¿Eso es una invitación para llamar de nuevo? Seguro. Adiós. Coqueteando con un extraño. Realmente he ganado, Lane. ¡Oh, Dios mío, Jimmy! ¡No puedo creerlo! No sé. Sí, entonces llegamos a este restaurante y él actuaba todo enamorado como si sus ojos fueran completamente de cachorro. Así que estoy pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué está a punto de suceder? ¿Para nada sospechaste que era una propuesta? Oh, Dios mío, no para nada. Siempre dijimos que veíamos el matrimonio como un contrato. Nunca fue algo que viéramos bajo una luz romántica. Pero él va y me pregunta y sentí esa adrenalina venir sobre mí. Yo estaba como, ¡sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es tan lindo! Bueno, me conoces. Al principio no estaba establecida. Pero creo que sí ha ganado sus puntos ahora. Especialmente ahora que la bebida y las salidas se han extinguido. Bueno, ¿tienen alguna idea de cuándo quieren que sea la boda? Sí. Es verano del próximo año. Quiero que sea hermoso, algo impresionante al aire libre. No estoy muy interesada en iglesias. Como sabes, la iluminación no es la mejor. Ah, disculpa. La iluminación es asombrosa. Ah, pero ya sabes, creo que afuera funcionaría mejor. Muy bien, entonces. Así que sí, entonces, ¿quieres ser mi dama de honor? Por supuesto, ven aquí. Gracias. Genial. Tan pronto como el bebé salga, podemos ir a celebrar. Bien, tengo algo para ti. ¿Lo tienes? Sí, ven conmigo. Oh, por Dios. Ven conmigo. Estoy emocionada. Para que empieces, algo viejo. Oh, ¿no es de la graduación? Lo es. Sé que perdiste la tuya, así que pensé que sería perfecta. Gracias. Está bien. ¿Qué pasa? Tengo algo que decirte. Dale. Daniel llamó. Lane, ¿qué quieres decir con que llamó? Anoche, no sé cómo, pero... Pero de alguna forma consiguió este número y llamó. ¿Qué dijo? No mucho. ¿Le has dicho a alguien más? No, solo a ti. Lane, él no es seguro. Tienes que asegurarte de aclarar el punto y que retroceda. Ahora, ¿qué demonios es esa cosa horrible?
No es gracioso. ¿Por qué tienes eso? Ah, lo obtuve el otro día. Es de segunda mano. Sí, claro que es de segunda mano. Mejor vigila que esta cosa no te pegue la sarna. Ah, un segundo. Di queso. Uf, una cara que solo una madre podría amar. Hola. Sí, soy yo. Oh, vaya. Sí, eso es genial. Sí, gracias por hacérmelo saber. Claro que sí, yo les digo gracias. Vale, adiós. ¿Esa cara? ¿Qué? ¿Estás tramando algo? ¿De qué se trata eso? Voy a tener una niña. ¡Oh! Eso es exactamente lo que dijiste que querías que fuera. Genial, por ellos. Lo sé. ¿Por qué te hiciste esto? ¿Eh? ¿Por qué lo averiguaste? Pensé que habías dicho que querían que fuera sorpresa. Yo... ¿Por qué averiguaste? Pensé que ellos estaban bien con que les dieras al bebé. No me mientas. Mira, solo tenía curiosidad, ¿sabes? No me mientas. Voy a decirles. ¿Sí? Sí. ¿Sabes? Voy a ir a decirles justo ahora para probar que no es nada, porque esta es la clase de cosas que ellos deberían saber, ¿no? Mira, no tienes que probarme nada. Lo sabes, sí, ¿verdad? Sí, sí. Mira, si quieres decirles, entonces diles. Sí quiero. ¿Vienes? Vamos. No puedo. Oh, no, sí puedes. Tengo que regresar y arreglar cosas de la boda. De acuerdo. Bien, dejaré pasar eso. De acuerdo. Lo permitiré esta vez. Pero sabes que puedes llamarme cuando sea, ¿verdad? Solo porque ahora vivo al otro lado de Londres no significa que no gracias. Esté aquí. Bueno, eso es lo único de este piso que no era del otro lado de Londres. Tan cierto. Muy bien, vamos. Vámonos. Y si llama de nuevo, lo digo en serio, tienes que tomar medidas, ¿de acuerdo? Sí, lo sé. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! Estoy bien. Bien. ¿Lane? ¡Lane! Soy yo, Jamie. Olvidé mi teléfono. Usé la llave de debajo del tapete. Lo dejas fácil a los ladrones, ¿eh? ¿Lane? ¡Lane! Muchas gracias por todo lo que han hecho por mí. Tú y Lisa, yo, consiguiéndome un nuevo apartamento. Gracias, en verdad lo aprecio. Quiero decir, vivir con mamá se estaba volviendo tan... Oye, no tienes que decírmelo. Quiero decir, sus intenciones son buenas, pero Dios mío, puede volver loca a una persona. Sí. Bueno, gracias por conseguirme mi propio espacio. Por favor, deja de agradecerme. Soy yo quien debería agradecerte. Quiero decir, Lisa y yo siempre estaremos en deuda contigo por lo que has hecho por nosotros. ¿Sabes? Cuando nos enteramos de que Lisa no podía
tener hijos fue tan inesperado, ¿sabes? Y el que te pararas y dijeras, en especial después de todo lo que pasó con tu ex, que dijeras que tomarías esto por nosotros, bueno, yo solo. Soy el hermanastro más afortunado del mundo. Ahí estás. ¿A dónde fuiste? Deja tu mensaje y te llamaré. Hola, Josh, llámame. Estoy muy asustada. Si alguna vez me necesitas, cuando quieras, solo llámame, ¿de acuerdo? Y yo creo que Lisa quiere pasar más tiempo contigo. Mira, yo tengo... el bebé. Sé que es tonto porque ustedes dijeron que querían esperar, Ajá. Oye, John. Vamos, amigo, te toca. Demonios, Lane.
Tengo que regresar allá, lo siento. Sí, súper bien, sí. Pero estás bien, ¿verdad? Genial, estoy genial, sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola. Lo siento, si hay alguien ahí, en verdad no puedo escucharte. ¿Te acuerdas de mí? De hecho, sí. ¿Número equivocado de nuevo? Algo así. Algo así, ¿eh? Entonces, ¿dónde vives? Cerca. ¿Cómo sabes dónde vivo? ¿Tienes el mismo código postal que yo? ¿Y cómo te llamas? Lane, ¿y tú? ¿Lane? Qué bonito nombre. Gracias. Mi nombre es Oliver. Espera un segundo. ¿Lane? Jimmy. Jimmy, ¿estás aquí?
Lo siento, pero no hay número registrado para la persona que llamó. Hola. Lane, ¿está Jamie contigo? No, no está aquí. No ha llegado a casa. Nadie la ha visto. ¿Sabes a dónde fue después de que dejó tu casa? No. Ella me dijo que se iba a casa. Está comprometida, así que quería arreglar algunas cosas para eso. ¿Sabes con quién? Asumo que con Josh. Josh explicó que no la vio en todo el día. Lo siento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me está acusando de algo? Vaya, vaya, vaya. Palabras fuertes. Nadie está acusando a nadie de nada aún. Solo queremos encontrar a Jamie y traerla a casa. Cariño, soy yo. Tienes que dejar de poner la llave a plena vista para que cualquiera la encuentre. ¿Qué? La llave de la puerta de enfrente. No puedes seguir dejándola debajo del tapete. Dejas la llave de la puerta debajo del tapete. Disculpe, ¿de qué se trata todo esto? Su hija fue la última persona en ver a Jamie Chambers. Así que solo queremos encontrarla y traerla a casa. Solo estoy aquí investigando todo. Mire, ya le dije que me fui de la casa. Jamie se fue conmigo y después fui al club de box de mi hermano. Puede preguntarle. Pero su teléfono se quedó en su casa. Mire, ¿podemos terminar con esto? A menos que quiera levantarle algún cargo. No quiero estresarla mientras está embarazada. Gracias. ¿Conoce la salida? ¿Por qué creen que tuve algo que ver con esto? Ya sabes cómo es la policía. ¿Has visto esos programas de televisión? Amor, mira, no van a hacer nada, ¿de acuerdo? Todo este estrés y pánico, no creo que te hagan ningún bien, ¿de acuerdo? Las preguntas que me estaba haciendo, la forma en que me veía. Sí, así es la policía en todas partes, cariño. Tienen que llegar al fondo de eso y fuiste la última en verla. Pero sin ninguna evidencia, no puedes solo condenarte. Yo solo... no entiendo a dónde se fue. Mira, estoy segura de que es más probable que aparezca. Todo va a estar bien, Lane. ¿Me estás escuchando? Todo va a salir bien y conoces a Jamie. Probablemente se fue de compras nocturnas o algo así. Mira, vas a necesitar calmarte.
Todo va a estar bien, Lane. Solo necesitas calmarte. No puedes seguir viviendo así, no mientras estás embarazada. Solo necesitas dormir y en la mañana vendré y me aseguraré de que estés bien. ¿Vale? Hola. 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 Lo siento, estoy en medio de algo. ¿Podrías quizás llamarme de nuevo? ¿No quieres hablar? Algo surgió. Lo siento, quizás como en una hora más o menos. ¿Estás bien? Sí, yo... Mi amiga está perdida. Estoy segura de que no es nada, pero la policía vino. Ah, bueno. Espero que ella se encuentre bien. ¿Podemos hablar más tarde, por favor? Claro. Gracias. Hablamos pronto. Adiós. Adiós. ¿Quién era? No era nadie. Por favor, dime que no era Daniel. Si ese hombre tan siquiera trata de contactarte. Mamá, cálmate. No era Daniel. ¿Quién más era? Solo un tipo. Llama a la casa a veces. Creo que dijo que se llamaba Oliver o algo así. ¿Dónde conociste a este Oliver? No, lo he conocido. Solo marcó el número equivocado, llamó a la casa y hemos estado hablando. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Oh, por Dios santo, Lane. No puedes tener conversaciones aleatorias con extraños por teléfono. ¿Qué? Es lo mismo que hablar con quien sea en la calle, con quien sea. Porque esto es diferente, en todo caso es más seguro. Tienes que dejar de hablar con él. Es raro. No es normal. Tú... necesito que dejes de tratarme como bebé. Soy una maldita adulta ahora. Tengo un niño dentro. Yo, ¿sabes? Necesito dormir. Necesito dormir, lo siento. ¿Puedes irte, por favor? Lane. ¿Sabes? En verdad, necesito que te vayas. Mira, creo que tienes razón. Creo que solo necesito descansar. Creo que el bebé tiene que descansar. Así que me sentiré mejor mañana. Si te vas, y platicamos entonces. ¿De acuerdo? Gracias, te amo. Por favor, vete. Bueno, gracias por preguntarme acerca de mi cita. Solo toma un baño o algo, te sentirás mejor. Ajá. Te amo. Adiós. Soy Sara Cohen, su lectora de esta noche. Así que, por favor, siéntate. Abre una botella de vino y déjate llevar a otro mundo. Esta es la tercera de la serie, pero no teman los recién llegados. No necesitan saber lo que pasó en libros anteriores. Antes de que nos vayamos, aquí tienen una canción clásica para refrescar nuestra mente y alistarnos. Creo que mañana en la mañana tenemos que estar todos cerca de ella. Ella tenía una mujer policía y cuando llegué... Ese es el procedimiento normal. Lo es.
pero la estaba interrogando. Como preguntándole cosas, como acusándola. Casi me hace perder la cabeza. Quiero decir, ¿qué mujer comienza a cuestionar a una mujer embarazada acerca de la desaparición de su mejor amiga? Eso no significa nada. Lee no podría lastimar ni una mosca. Dios. Mira, mamá, es tarde y Lisa ya está en la cama. Te llamo en la mañana, ¿sí? Tenemos que estar ahí para ella, John. Si ella vuelve a ponerse nerviosa o empieza a usar esos medicamentos de nuevo... No sé, estoy en eso. Platicamos en la mañana, ¿sí? Está bien. Te amo, bebé. Te amo, mamá. Linda noche. Oh, ¿cómo estuvo la cita? Ni siquiera fui. Te contaré todo mañana. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a las grandes maravillas del Club de Lectura Nocturna. Un lugar para que todos los solteros hagan las paces. Siéntese y cásese con una deliciosa historia. Esta es la historia de S.J. Chambers, la mujer que se fue. Un libro oscuro y lujurioso. Ahora, vamos a leer. El viento agarró su cabello cuando lo vio. Podría ser él, el hombre que había estado viéndola, esperando, rezando por el día en que ella estuviera sola, sola y vulnerable. Soy Dee. Si quieres dejar un mensaje, por favor, hazlo o llama más tarde. Gracias. Hola, mamá. Soy yo. Solo me estaba preguntando si regresaste anoche. Sí, la puerta se quedó abierta. Asumo que vienes en camino de cualquier modo, pero solo házmelo saber. Gracias. Adiós. ¿Mamá? Hola. Oh. Hola, pensé que eras alguien más. Oye, ¿estás bien?
no tenía a quién más hablarle para platicar. ¿Qué pasó? Bueno, de verdad, no sé por dónde empezar. Hice algo horrible. ¿Qué hiciste? Oliver. Oye, mira, Oliver. Mira, estoy segura de que lo que sea que hiciste no fue tan malo. Lo es. Oliver, ¿estás seguro de que es conmigo con quien quieres hablar de esto? Maté a alguien. ¿Qué acabas de decir? Acabo de matar a alguien, Lane. Con mis propias manos. Oliver, deberías de llamar a la policía. No lo sé. Necesitaba llamarte. Quería decirte lo que hice. No, Oliver, si mataste a alguien, necesitas llamar a la policía. No era la primera vez. Lo he hecho antes, Lane. ¿No fue un accidente? No. Oliver, necesitas llamar a la policía. Nunca vuelvas a llamar a este número, ¿vale? No, llama cuelgues. A la policía, ¿de acuerdo? No te vayas o no podré decirte cómo maté a tu madre. ¿Acabas de confesar haber asesinado a tu madre? Lo hice. Mi madre, ella. Ya no está con nosotros. ¿Quién eres? Esto es una broma. ¿Eres un amigo de Daniel? Oliver Reed. Ya te había dicho mi nombre. Estás enfermo. Tienes una hermosa sonrisa, Lane. Estoy llamando a la policía. No podrán atraparme. Nunca pudieron. Y nunca lo harán. Policía, ambulancia. Policía. Conectándola ahora. ¿Cuál es la emergencia? ¿Mamá? ¡Mamá! No está aquí. John, no está aquí. Tu madre, Dee. Fuiste la última en verla. Sí, ella estaba en mi casa, después de que usted se fue a casa. ¿Dijiste que la puerta principal estaba abierta? No sé si ella estaba dentro, no estoy segura. Así que, ¿tu madre se fue a su casa con la llave de repuesto? Sí, ella la tenía. Ah, mira, estoy seguro de que hay una explicación razonable para todo esto. Probablemente está de compras o algo así. Dijiste que hablaron por teléfono y te confesaron un asesinato. Estas son tonterías. No hay registro de ninguna llamada entrante o saliente de tu línea telefónica en ninguna de las horas que tú dices. Bueno, él llamó varias veces, así que si no están ahí, me están incriminando. John, hey, ayúdame. Lane, cálmate, por favor, ¿de acuerdo? Mira, no hay registros aquí de que el tal Oliver te haya llamado. ¿Qué estás haciendo? Su nombre. Le dije su nombre. Lo hiciste. ¿Y? Bueno, apuesto que no buscó. Lo hicimos. Lane.
El nombre que nos diste es el de un asesino serial que murió en 2001, que asesinó a un montón de jovencitas. Todas de la misma edad que Jimmy. Así que, ¿estás diciendo que Oliver Reed renació de entre los muertos y fue a una cacería? Está muerto, señorita Porter. Él está muerto. ¿De acuerdo? Así que, por favor, puede decirnos lo que sabe. Porque justo ahora esto está empezando a lucir increíblemente ya sospechoso. ¡Ya le he dicho todo! No nos has dicho nada más que cuentos de hadas. Llamadas desde la muerte. Una amiga perdida que se fue y dejó su teléfono en tu casa. Revisamos tu registro telefónico y la última llamada saliente la hizo desde tu casa. Encontramos un mensaje de voz en el buzón de su novio. Y ella sonaba demasiado estresada dentro de tu casa. Así que no tenemos razón para sospechar que tu madre tuviera algún comportamiento sospechoso. Hasta que nos diste esta elaborada historia acerca de un asesino serial muerto confesando su asesinato. Y ahora, no podemos rastrearla. Mire, ¿podría darnos un tiempo, por favor? Conozco la salida. Ah. Te traeré agua. Encontré medicamentos dentro de la cocina. Ah, por lo que sabemos, tomó alguna de esas pastillas y la activó como la última vez. Ah, ¿y las está tomando con nuestro bebé adentro? Mira, cariño, no sé, pero cálmate. ¿Sabe lo de las pastillas? No. Vale, bien. Así que deshazte de ellas, ¿de acuerdo? Sí. Escucha, me quedaré esta noche, ¿bien? Solo me aseguraré de que esté bien. Solo creo que ustedes dos continúan peleando y eso no ayuda. No, estoy enojado. Lo sé. Solo estás preocupado, está bien. Entiendo, es estresante. Pero estar uno encima del otro, eso no va a ayudar a nadie. Y no es saludable, ¿de acuerdo? Mira, sé que mamá va a estar bien y va a aparecer, ¿sí? Sí. Lane, solo pensamos que... ¿Te vas a quedar esta noche? Escuché todo. ¿Y sabes qué, John? No estoy tomando las pastillas. Y segundo, no es como la última vez. ¿Qué demonios estás pensando? ¿Qué? ¿Fue Daniel? ¿Está de vuelta? Daniel no tiene idea de dónde vivo. Tienes que empezar a hablar con nosotros, Lane. Estamos aquí para ayudarte. No somos el enemigo. Y mientras tienes a nuestro bebé dentro de ti, tienes que cuidarte. ¿Entendiste eso? ¿Su bebé? El bebé está dentro de mí. No es su bebé, es mío. Y si siguen por el camino que van, me lo quedaré. Por favor, detente, Lane, ¿de acuerdo? Mira, nos dejamos llevar por el momento y se dijeron cosas que no eran en serio. No eran en serio, Lane, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Sí, lo eran. Lo eran. ¿Saben que he considerado quedarme el bebé? Por favor, Lane, no. Lo sabes, ¿no? Tengo que salirme de aquí. John, espera. Sí, consideré quedarme el bebé. Pero es tuyo. Ella es suya. ¿Ella? Me enteré de su sexo el otro día.
Van a tener una niña. ¿Voy a tener una niña? Ella es suya. ¿Una niña bebé? Muchas gracias. Gracias. Sabes que John quería un niño, ¿verdad? Ah, por supuesto. Pero estoy tan feliz de que voy a tener una niña. Podría ser mamá, no mucha gente tiene este número. ¿Hola? ¿Hola, mamá? ¿Adivina otra vez? ¿Te estás divirtiendo buscándome? ¿Lane? 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 ¿Quién eres? Oliver. Ya te había dicho mi nombre. Oliver Reed. Ya te había dicho mi nombre. No, no lo eres. Eres Oliver, deja de mentir. Dame el teléfono. Hola, ¿quién eres? Hola. Lane, no hay nadie en el teléfono. Sí, ahí está. No, no está. Estoy enloqueciendo. Está bien. Todo está bien, Lane. Lane, cálmate. Solo ha sido un día largo. Vamos a meterte a la cama, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ten, esto debería noquearte, cariño. Normalmente no te lo daría, pero siento que de verdad necesitas descansar. ¿De acuerdo? Estaré en el otro cuarto si me necesitas. Siento que me estoy volviendo loca. ¿En verdad no escuchaste nada? Solo descansa, ¿de acuerdo? Buenas noches, cariño. No. No había señal de alguien más. John, no había nadie en el teléfono. Es como si estuviera hablando con ella misma. Ahora solo necesitamos vigilar a Lane. Le di una pastilla para dormir, por cierto. Solo como que te paraliza el cuerpo y te manda a dormir. Siento que ella puede con el resto, ¿sabes? No falta mucho para que la bebé llegue. Y cuando esté fuera, podemos arreglar a Lane apropiadamente. Ah, John, ella averiguó el sexo del bebé. Vamos a tener a una niña. Lo sé. ¿No es genial? No, lo sé. Pero creo que debes dejarlo esta noche, bebé. Ven, quizá por la mañana, y estoy segura de que después de una noche de descanso, ella volverá a la normalidad. Está bien. Duerme bien, bebé. Yo también te amo. Buenas noches.
Adiós a ti. ¡Nos vemos! ¿Qué demonios está pasando? ¿Lane? ¿Lane? ¡Lane, despierta! ¡Lane, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Lane!
¿Por qué no está la llave bajo el tapete? La policía dijo que no dejé formas de entrar. ¿Dónde está Lisa? No está aquí abajo, Lane. Tampoco está aquí. ¿A dónde demonios se ha ido, Lane? Por favor, tienes que hablar conmigo. ¿Dónde está Lisa? Siento como que me estoy volviendo loca. Lane, habla conmigo. ¿Dónde está? Sus cosas están aquí. ¿Dónde está? Ok, mira. Te voy a preguntar una vez más, ¿de acuerdo? Y tienes que decir la verdad. No me mientas, ¿ah? Di la verdad. ¿Estás tomando las medicinas de nuevo? ¿Estás teniendo los desmayos como antes? ¿Qué? Ah, estas pastillas te están afectando la cabeza, Lane. No las estoy tomando, John. Me estás mintiendo. ¿Te quieres quedar al bebé? Te estás arrepintiendo y ahora me lo quieres quitar. No. ¿No? No, eso solo fue algo que dije y... Pero fuiste a averiguar el sexo del bebé sin nosotros. Yo no quise. ¿Dónde están las medicinas, Lane? ¿Dónde están? Voy a encontrarlas. ¿John? Oh, vamos. Vamos, haz algo. Haz algo. Oh, Dios mío. Muévete. Dime que no estoy loca. Solo necesito probar que no estoy loca.
el anillo de Jimmy. Por favor. Conectándolo ahora. Acércate. Más cerca. Ayúdame. Hola, Lane. ¿Finalmente lo dedujiste? Creo que fue mi hermana. Ella lo hizo. Vengan de inmediato, por favor. Ella las mató a todas. Temo por mi bebé, por favor. ¡Oh, Dios! Estoy enviando un oficial mientras hablamos. ¡John! ¿Lane? Haz algo. ¡Muévete! ¡Lane! ¡Dije que te movieras! Pon abajo el cuchillo. No entiendes. No, no. La policía viene en camino. Encontré los cuerpos, Lane. ¿Qué cuerpos? Sé lo que hiciste. ¿De qué hablas? Pero por ahora, enfoquémonos en el bebé. ¿Qué hablas? ¿Qué? 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 ¿De qué estás hablando? ¿No entiendes? ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? El muñeco. ¡Estás enferma! ¡Lane! El muñeco es real. ¡Estás enferma! ¡Lane! ¡Estás enferma! Pero necesito asegurarme de que mi bebé está bien. John, John. Escúchame, muévete. No voy a ir a ningún lado sin mi bebé. ¡Muévete, John! ¡Muévete! ¡Lane! No!
lo que van a pensar todos, Lane. Es hora del espectáculo. Es hora del espectáculo. Tenemos unas sospechas en custodia. Iba a ser una niña.